Muy buenas a todos, chicos, que están con ustedes, porque estamos teniendo nuestro capítulo número 11. Creo que en principio, si no me falla la memoria, es el antepenúltimo capítulo de String Hearts. Por si acaso, vamos a verlo. Creo que sí es el antepenúltimo, creo. O sea, antepenúltimo. El penúltimo capítulo, creo que sí es. Vamos, no me falla la memoria, creo. No sé, en principio dijeron que iban a ser 12, but no nada, la verdad. Pero bueno, volviendo al tema, bueno, estuvo bastante bien el capítulo, la verdad, me gustó bastante. La parte que vino después, porque al principio me esperaba, bueno, creo que todo el mundo se esperaba un partido, maybe contra el Linkador, todo el mundo esperaba, y que iba a haber el 11 o el 12, o sea, el capítulo de relleno, al 12 de la final, y ya está. Pues no ocurre así, literalmente el capítulo empieza con que, falta un punto para que gane... maybe contra el Linkadol y la acaba ganando porque no la detectan y tal, y pues se acaba el partido, ya está. Entonces en plan de, vale, o sea que está el partido, está, o sea, un punto y perdió el Linkadol. Y ya está, eso fue el capítulo, literalmente, o sea, fue dos minutos, ni eso, un minuto. Y entonces en plan de, vale, bien. Y la cara de, bien. Después, pues bueno, tanto al final sabemos qué va a ser, ya, Rice contra Maybe, en la cual, pues, nada, están con ganas todas y tal, y poca cosa más que decir, la verdad. Las chicas muy bien, supongo, Maybe, no lo sé, porque es que literalmente no vimos el partido. Pero bueno, que nada, que básicamente la que gane actuará y tal, y bla, bla, bla. En fin, pues nada, volviendo al tema... El capítulo, vemos allá en uno que ve el correo, que lleva un mensaje para que puedan al hospital tanto el grupo Snow Wolf como con Rice, que puedan las dos, ya que hay muchos fans y tal, acaban yendo, acaban haciendo un concierto y se acaban divirtiendo. Que a lo cual, a todo esto, primero invitan a las chicas a comer, que comen, disfrutan, se relajan. Bueno, eso fue después. Bueno, el concierto estuvo bien, y más los niños, están todos los niños felices, genial, les gustó a todos. Esta era felicidad pura, que me gustó ver a los niños sonriendo y la canción muy bonita, la verdad, que cantaban las chicas. Me gustó bastante. Y nada. Luego se van a comer con Snow Wolf, empiezan a comer y tal, están tratando de comer porque realmente da felicidad para ellas ya que no comieron nada. La Ashley y la Misha ahí comiendo un huevo y nada. Después dice que van a entrenar y tal porque ya se acerca obviamente al final y tal y quieren estar listas. Con lo cual, pues a todo lo largo de la semana, pues vienen todas las rivales que se han enfrentado Rice, vienen todas, la verdad, partieron con ellas y tal. Y nada, que por cierto, que al final el partido con el que se iba a decidir iba a ser con baloncesto. Iba a ser baloncesto con el que se iba a decidir. Que dije, me cago en todo, pero bueno, nada, bastante bien, acaba con baloncesto. Y nada, las chicas empiezan a prepararlo todo, literalmente, están todos preparándolo ahí, están practicando, enseñando jugadas, todo, y nada. Al final ya esto se va, que ya es el penúltimo día y tal. Bueno, el último día, ya. Antes del partido. Y bueno, pues nada. Nuestra querida Hiyori se queda con Saki a dormir juntas, lo cual pues nice, parece pareja, y Saki en plan de vuelvo con mi amorcito, en plan de bien, pero bueno, nada, que queréis que diga, estuvo bastante nice, dormimos juntas y tal, santos perros tenía la Saki y la gente poniendo los comentarios, no puedo mentir, y poca cosa más, la verdad. Poca cosa más del capítulo, acaban durmiendo y tal. Después vemos que en el hospital de nuevo y sorpresa, sorpresa, de repente el partido ya estaba empezado ya, que había empezado el partido de Rice contra nuestra querida Baby. ¿Y qué pasó? Pues nada, de repente iban 20 algo a 8 puntos y justo se muestra un niño que llegaba tarde y tal, porque no la habían sacado pronto de la sala y tal, salen corriendo y sorpresa, ¿qué pasó? Pues nada. Lo que ha pasado es que básicamente Hiyori aparece, lo vemos en la televisión, bueno, en la cámara y tal, ves a Hiyori que se ha torcido, bueno, se ha doblado las rodillas, entre ellos y no. Entonces en plan de ¡no! Hiyori, que encima literal es la estrella, porque, o sea, es Slash, porque literalmente es
Hiyori, que salta el impulso y todo, le beneficia en juego, pero bueno, que se ha lesionado a Hiyori. Y pues nada, todos nos quedamos en plan de ¿cómo? ¿Cómo? Así que nada, el 11 en principio va a ser la recuperación de Hiyori a lo Oliver Atom. Claro. Y después volverá al partido. En principio se solucionará el partido en este capítulo. El siguiente será entrega, relaxing y poca cosa más. Eso deduzco al menos en principio. Así que a esperar que mate el capítulo número 11. Que de verdad hay ganas. La hay ganas después de que se lesiona Hiyori. Que quiero ver qué ha pasado, la verdad. Así que nada, disfruta el avance y lo comentamos y tal. Se murió Hiyori. Que, verdad, me olvidé decir que cuando fueron a comer con Snow Wolf, me encantó literalmente, porque en plan, vemos a Michelle y a Ashley comiendo un huevo, literalmente, oye, no comen mucho, la verdad, pobres. Después vemos que dice Sumika, bueno, o sea, bueno, primero a este Sumika y, perdón, Saki y Lise, le dicen, nos vamos a perder, y empieza a comer un huevo y tal, y pues, desde el momento Sumika cogiendo un poquitito y tal, llega Yukino y dice, vamos a comer, verdad, un poquito de Yukino, y Yukino se trae tremendo platazo llenazo, y tú dices, claro, y saca la trama. Y Hiyori, bueno, dice, y luego Hiyori y plan de comienza y dice, Sumika, ah, la mierda, me he hecho todo, toma por culo. Ay, Dios, nada, buenísimo, la verdad. ¿Para qué voy a mentir? Buenísimo. Pero bueno, nada, el avance, es que lo de la lesión fue fuerte, que, no sé, es que mira, como sea el último capítulo este, me voy a cagar en mis putos muertos, espérate. Me estaba silenciado, muy bien. Me voy a cagar en mis putos muertos como sea el último capítulo, la verdad. Por si acaso me voy a meter en el blog y vemos algo, ¿sabes? De lo que haya. Por si acaso, si haya semana que viene otro capítulo, pues eso. Pero yo creo que este es el penúltimo capítulo. En principio debería ser el penúltimo, bueno, que es la práctica de voleibol. Esto fue la semifinal. Oh, ¿eh? Mira, con la Michelle. Encontrando unas tijeritas Hiyori. Poca cosa más, ¿no? Sí, este es el capítulo del baño. Bueno, en fin. Vamos a ver, avance, a ver qué nos trae. Bueno, empezamos aquí a Lise desesperada. Saki está igual. Yukino está apenada. Y Sumika está con calma, pero mal. Y pone ahí, ahí. Obviamente, Saki dice Hiyori, ¡no! Ah, no, solo dice Lise, perdón. Cálmate, dice Saki. Al revés, lo he hecho al revés. Ah, Saki primero, después Lise. La, tranquila, seguro que Hiyori está bien, dice Yukino. ¡Waifu! Sumika ya no sabe qué decir. Dice, vamos, avance. El próximo episodio corre hacia la victoria. Y no, no, en plan de ¡me cago en todo! En fin, veremos que va a traer el capítulo número 11. Espero que no sea el último. Tiene pinta del penúltimo, pero bueno, por si acaso. Y nada, que muchas ganas con el capítulo, la verdad, que se ha puesto interesante. Con la lesión de Hiyori. Veremos qué sucede. Recemos que se recupere pronto. Que me huele a mí que vas a hacer un Oliver Atom. Pero bueno, en fin. A esperar el sábado, así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Vale. Hasta la próxima.